Esta es una noticia de última hora. Una noticia de última hora. Gracias, así es. Interrumpimos la programación habitual de TSI informando de un incendio estructural en el centro penal de Danlí. Y para eso nos atiende el teniente Cristian Sevilla del Cuerpo de Bomberos de Honduras. ¿Cuál es la información que tenemos hasta el momento? Bienvenido hoy mismo. Bueno, gracias por la oportunidad. Pues se recibió un reporte de que se generaba un incendio dentro del centro penal. Se desplazaron dos unidades contra un incendio y una ambulancia. Al llegar al lugar se comprobó el hecho y se comenzó, después de seguir los procedimientos de seguridad para poder ingresar el personal a controlar el incendio dentro de este centro penal. Teniente, ¿alguna información? ¿Hay heridos? ¿Hay personas? ¿Hay víctimas fatales? Fíjense que ese número no lo tenemos porque recuerde que dentro de estos centros penales no hay señal telefónica. Entonces no nos podemos comunicar con los que están trabajando dentro del centro penal si nos confirman que hubo un amotinamiento y por ende pueden haber personas heridas dentro del mismo. La otra información que se maneja preliminarmente es que se dio el amotinamiento por el tema de las visitas a los centros penales. ¿Es cierta esta información? Bueno, y recuerde que nosotros solo nos dedicamos a la extinción de incendios y a la atención de heridos. Ya información la puede manejar la policía militar de orden público, ellos son los encargados que tienen el manejo de los centros penales. Y ya para finalizar, teniente, entonces está confirmado que es un amotinamiento en el centro penal de Daniel Paraíso. Sí, eso es lo que nos dijeron la seguridad del centro penal. Nosotros nos dedicamos a la labor de extinción de incendios y a la atención de los heridos. Muchísimas gracias, teniente. Gracias al teniente del Cuerpo de Bomberos de Honduras, Cristian Sevilla. Usted siga conectado en las redes sociales de Noticieros Hoy Mismo y en punto de las 11 de la mañana en Hoy Mismo Fin de Semana. Continuamos con la programación habitual de TSI. Esta es una noticia de última hora.